Muy buenas tardes en esta tarde de lunes 11 de septiembre, donde el día de hoy se cumplen 16 años del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, y también comentarles acerca de una queja que recibo muy temprano a las 6:45 de la mañana de este día, donde nuestro amigo Clemente se queja con relación al trato que reciben por parte del Guardia de Seguridad Privada del Instituto Mexicano de Seguro, del Seguro Social, en la clínica conocida como la Clínica 8, ubicada en la calle Reforma, donde, siendo las 7:15, 7:20, no les permiten a las personas de la tercera edad o los que van a cita o que tienen ya agendada su cita, los dejan por la mañana, por supuesto, los dejan afuera, y no les permite el guardia, que porque son instrucciones del director de ese nosocomio federal, me estoy refiriendo al IMSS, de la Clínica 8, los tienen en la parte externa, en la parte exterior de la instalación, siendo de que tienen la oportunidad de estar dentro, que van a hacer su cita, que ya tienen su previa agenda, y esa es la queja que recibo también por parte de ellos. Otra nota importante, recordemos que ahora con el paso del huracán que azotó las costas del Pacífico, resulta que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada envió al sur del municipio, al sur de la península con Baja California Sur, sus dos máquinas, sus dos vehículos Vector, que son para desasolvar. El CESPA está contribuyendo con esta, con la tarea de enviar estas dos unidades para atender lo que se está viviendo con el paso del huracán al sur del municipio y parte de Baja California Sur. También un anuncio importante por parte de la CESPE: se anuncia que se van a realizar cortes de agua, o tendrá mínima presión de agua, puesto que están realizando trabajos de reparación en Tijuana. Por ello se recomienda que pues almacene agua. Estará un corte durante 36 horas en Ensenada, y se le recomienda eso, que optimicen el uso del agua y también que tome sus providencias en ese sentido de almacenar agua. Son 36 horas, es lo que tenemos el día de hoy. Y también la pregunta con la que iniciamos, recordarle que estaremos el día de hoy 2 horas, es ¿cuánto dura la mentira de una administración? Esa es la pregunta de hoy. Continuamos. Vigilar el gasto de los recursos públicos y legislar a tu favor son nuestra prioridad en el Congreso del Estado. Por ello, aprobamos la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley de Protección de Datos Personales, y dimos cumplimiento del Sistema Nacional de Transparencia. Así, de la mano de la ciudadanía, realizamos acciones que dan respuesta a las demandas de los bajacalifornianos. 22ª Legislatura, un Congreso de Resultados. El gobierno municipal te invita a aprovechar la campaña de condonación del 100% en recargos y multas del impuesto predial en pago de contado, y 50% de descuento en recargos y multas en caso de celebración de convenio. No pierdas esta gran oportunidad de regularizar tu situación fiscal, con vigencia del 1 de agosto al 15 de septiembre del 2017, porque Ensenada va primero. En México, lo bueno cuenta. Ya somos un país que compite a nivel mundial en innovación y tecnología. Las compañías más importantes invierten aquí, buscando talento mexicano. Por ejemplo, hoy hay 300 empresas aeroespaciales de clase mundial en 18 estados del país. México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Competimos con innovación y tecnología a nivel global. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Recordarle que la semana pasada se suscitó un temblor en las costas de Chiapas y Oaxaca, se sintió en Veracruz, en Tabasco, por supuesto en la Ciudad de México, y aquí este video donde se derrumba un negocio, esto en Oaxaca, en el momento preciso. Si ya lo tenemos listo, adelante. Pero ¿dónde está?
cayó la plaga. En el momento exacto. Si lo podemos repetir, nada más el momento que se cae, Alfredo, por favor. Saludar, por supuesto, a mis compañeros que estamos aquí transmitiendo en vivo desde Ensenada, Baja California. Alfredo, Martín Sámano, Alfredo, perdón, Martín Sámano, Alfredo Castro, Julio Martínez, Ricardo. Ahí estamos. El momento, gracias, Alfredo. Gracias, el momento en que se derrumba este comercio en Oaxaca. Ahora bien, antes de seguir con el corte, le quiero presentar este video donde en el edificio municipal, la semana pasada, está instalada una mesa donde atienden dos personas, una damita y un caballero, para solicitarle a usted la firma para que los partidos políticos no reciban el dinero que se les otorga de acuerdo a la ley político-electoral. En esta ley de la iniciativa que se aprobó en el estado de Jalisco por el diputado independiente Pedro Kumamoto, en esta ley, en esta iniciativa, que sin voto no hay dinero. Si lo tenemos listo, vamos para allá. Eso es en Ensenada, ¿eh? De Lánzate, me encuentro en la parte exterior del edificio municipal. Esto en Ensenada, Baja California. Un saludo para las redes sociales, para PCN, Canal 29, Canal 89, el sistema de cable, Canal CNR, Canal 73 en Rosarito. Y estamos viendo esta cartulina que está instalada en donde dice, sin voto no hay dinero, firma aquí. Y me voy a permitir platicar y saludar con nuestra amiga. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Marisela Arias, aquí nos esperamos para firmar. Así es, gracias. Y vamos con este caballero, ¿tu nombre, por favor? César Díaz, igual estamos haciendo la invitación para que vengan a firmar lo que es la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero. Es una iniciativa que lanzó el diputado independiente Kumamoto y que ya a nivel federal pues se dio de alta, digámoslo. Ahora tenemos que ratificar a nivel estatal. Entonces requerimos el apoyo de la ciudadanía en caso de que quieran apoyar, que vengan aquí afuera de como dice el edificio municipal, el edificio municipal, con su credencial y pues nos ayuden con la firma, ¿no? ¿Es de qué horas a qué horas están todos los días aquí en Ensenada, en la parte exterior? ¿De qué horas a qué horas es? Ahorita estamos alrededor de las 12 a las 3 de la tarde. La pregunta, ¿van a estar aquí en este edificio o van a estar en diferentes partes, en otros edificios, en otras partes públicas? Adelante. Nosotros estamos aquí en el edificio, pero hay otros compañeros que están ahora sí que visitando lo que es UABC y otras zonas de la ciudad. ¿Qué tan importante es para ti esta iniciativa del presidente independiente por el estado de Jalisco, que ya se aprobó la ley en esa entidad federativa y que está en la Cámara de Diputados? ¿Qué tan importante es para ti que sea de esta manera esta iniciativa que presentó el diputado Kumamoto? Bueno, antes que nada hay que explicar un poquito lo que es la iniciativa o en qué se basa. Lo que busca esta iniciativa es reducir el financiamiento a los partidos políticos, porque esa iniciativa, el apoyo que van a recibir los partidos va a ser en base a los votos efectivos que reciban. Entonces, no van a recibir ni de personas que no simpaticen con sus partidos, ni de personas que ni siquiera votan, o incluso podría ser personas que estuvieran muertas y que claro, sigan en lo que es el perdón electoral. Mucho dinero, ¿no? Mucho dinero a los partidos y poca acción de resultados por parte de los gobernantes. Yo creo que aquí es como nunca. En el 2018 se acaba de aprobar una cantidad de 671 mil millones de pesos para esta parte. Yo creo que el llamado sería esto. Entonces, la invitación, que acudan aquí a Ensenada, a esta parte del edificio municipal. ¿Cuál sería ya el último para concluir esta entrevista? Esta iniciativa, una vez que impacte, el beneficio será en otros sectores como la salud, la educación, que a veces hace falta, ¿no? Exactamente. Nosotros lo vemos y yo creo que ya con las redes sociales es muy obvio de que es mucho recurso a lo que son los partidos políticos y el uso que le dan, muchas veces lo desconocemos. Lo que sí vemos es que de pronto se escucha que allá están repartiendo dinero en sus campañas y todo eso. Y pues nomás hace falta ver lo que es la ciudad, cómo están las calles, cómo están el alumbrado, ni se diga. O sea, no se ve que esté impactando realmente en lo que es la población. Así ¿sí? es. Pues muchas gracias. El llamado, entonces la invitación, que vengan aquí, ¿a dónde? A la casa municipal, al municipio. Aquí estaremos hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. Gracias. Ahí lo tienen, amigos. Dos ciudadanos que están haciendo esta invitación para que firmen, trayendo su credencial de elector. Y pues esta iniciativa esperemos que impacte a nivel nacional. Sin voto no hay dinero. Y pues la invitación a que vengan a firmar aquí. Gracias. Vamos al estudio.
En México, lo bueno cuenta. Somos el país que todos quieren visitar. En 4 años, los visitantes extranjeros aumentaron de 23 a 35 millones. Somos el octavo país más visitado en el mundo. Y hoy, el turismo genera 1 de cada 6 empleos. Creo que el turismo nos ha cambiado la vida a todos los que vivimos aquí. Gracias a esto, pues, definitivamente la calidad de vida ha mejorado. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. En México, lo bueno cuenta. Con más carreteras, con trenes modernos, estamos duplicando la capacidad de los puertos marítimos y haciendo grandes obras, como el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que aumentará tanto su capacidad que será uno de los 3 aeropuertos más grandes del mundo. Hoy ya está generando 40,000 empleos. Nos va a beneficiar a todos. Hablo de empresarios, hablo de emprendedores, hablo de toda la gente que está en constante movimiento. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Bueno, regresamos. Como lo dije al principio, el día de hoy se cumplen 16 años del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, en Estados Unidos. Veamos esta nota. Escuché ese ruido ensordecedor y de golpe la torre comenzó a balancearse de un lado al otro. La gente corría, gritaba y lloraba, agrega. Era un desastre. Había agua por todos lados, gente herida. Pude ver cuerpos cayendo afuera, gente que estaba en pisos superiores al mío. Era un caos, recuerda. Tienen ustedes, esto es el día de hoy, se llevaron a cabo varias ceremonias y una de las cosas que llama la atención ahora que tembló en nuestro país, hablaron de todo mundo, de todas partes del mundo, diferentes países, mandatarios, y el único que no habló para expresar su ayuda o a lo menos una palabra o a lo menos un Twitter, que es lo que a través del Twitter que se comunica más el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, pues este jamás realizó comentario alguno, llamada telefónica, de todos los que se reportaron hacia México expresándole su ayuda, su cooperación, pues la recibió de todos lados, menos del país vecino de Estados Unidos. Pues bien, nos vamos a ir ahora a una nota con el comandante de tránsito municipal del 22º Ayuntamiento. Me estoy refiriendo al comandante Jesús Luna Lezama. Recordarle a usted que últimamente se han suscitado diferentes accidentes donde en ocasiones han perdido la vida personas. Hace poco sucedió uno en la Avenida Reforma. Bueno, han sucedido varios, pero aquí es la recomendación también la pérdida de vidas humanas con relación a la falta de precaución del conductor o del peatón y también esta falta de puentes, de tiempos, de estar bien sincronizados los tiempos de cruce para los peatones. Me refiero en esa zona donde está el Cebatis 41 y así como este tipo de anomalías también hay el personal de tránsito que se está capacitando y de esto nos habla el comandante Jesús Luna Lezama. Vamos con él. Hola, ¿qué tal, Jorge Díaz? Saludos a todos tus televidentes del programa Lánzate.
Soy Jesús Luna Lezama, comandante de tránsito municipal aquí en Ensenada. Comentarte que se está trabajando en cuanto a la profesionalización de los elementos adscritos al área de tránsito municipal. En este momento, en esta semana y en la próxima, estarán tomando un curso de certificación como peritos en materia de accidentes de tránsito por la relevancia que tiene cualquier hecho en donde se pueda suscitar daños y lesiones o el fallecimiento de alguna persona. Entonces, en el interés de profesionalizar aún más al personal adscrito a la seguridad pública y como instrucción que así ha sido por parte del señor presidente municipal, Marco Antonio Novelo, pues estamos dándole continuidad a este tipo de preparación a los elementos. Recomendarle a la gente que siempre que suceda un accidente de tránsito, en el interés noble de ayudar a veces a las personas que participan en un siniestro, pues a veces pues afectan el buen desarrollo de la investigación de un accidente. Entonces, pedirle a la ciudadanía que sean conscientes que todo accidente, aparte de ser prevenido y que puede ser prevenido, también ocupa del interés de aquellas personas que cuando ven que sucede un accidente, pues no entorpezcan la labor de los oficiales. Por el contrario, el ser conscientes y prudentes de no acercarse si no es para brindar un auxilio, siempre y cuando se tengan los conocimientos adecuados, pues es importante que la gente se mantenga al margen de estropear una labor que necesariamente se tiene que realizar, a veces con el cierre de calles, a veces con el retiro de personas, o a veces con la toma de indicios, vestigios o datos, información que puede ayudar al oficial para tomar decisión en la responsabilidad en la que puede recaer alguno de los conductores. Agradecerte tu tiempo y en espera de una invitación a tu programa. Claro que sí, oficial, pues me da mucho gusto esto que vamos a subir a través de las redes sociales para PCN, CNR, Radio Post. Importante que esté en el estudio para platicar y ampliar la información, y muy atinada la recomendación para la ciudadanía cuando esté siendo testigo de un accidente, como usted bien lo puntualizó, esa recomendación, igual a todos los que tenemos un vehículo automotor a la hora que estamos conduciendo, de hacerlo de una manera responsable, porque me ha tocado ver una infinidad de personas que están utilizando el teléfono celular o las damitas que se van maquillando. Esa parte es importante, y siempre estar con la distancia apropiada. Adelante. Sí, la concientización, sobre todo de todo ciudadano, de atender no solamente las normas de tránsito cuando conducen, sino cuando descienden de su vehículo, que recuerden que pueden ser parte de un accidente en el que desafortunadamente puedan salir lesionados o tal vez hasta perder la vida. Entonces, la importancia de ser conscientes de que no solamente nos ponemos en riesgo al conducir, sino también al descender del vehículo antes de abordarlo, y la importancia sobre todo de cumplir con las reglas de tránsito en todos los sentidos para no vernos involucrados en un hecho lamentable. Bueno, agradecerle la atención y próximamente estar ahí con su presencia en el estudio. Muy amable, muchas gracias. Ahí estaremos para servirle. Gracias. Jesús Luna Lezama, comandante de tránsito del 22º Ayuntamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Bueno, tras el sismo, esto en Oaxaca, pobladores de Unión Hidalgo exigen el apoyo de las empresas eléctricas transnacionales que explotan los recursos del Estado. Hasta este día lunes no se habían aparecido en el lugar y ni siquiera una botellita con agua. Veamos aquí esta queja, porque recordemos que nuestros políticos, nuestros legisladores, siempre ponen a mejor postor los recursos naturales, como lo es aquí en Baja California, en la zona de la Rumorosa, de la energía eólica, en la cuestión del sur del municipio, en la Sierra de San Pedro Martí, y toda esa parte de ahí también están interesados, y que al final toda esta energía pues no se beneficia nuestro país, simple y sencillamente somos un lugar maquilador, como es en esta parte, igual en Oaxaca, y escuchemos este testimonio. Espero que vaya ahí también haciendo frontera a través de la tecnología que tenemos eso, para que el mundo se sepa, España que se lleva la mejor tajada en los eólicos y no estamos viendo nada. Los eólicos nada más están dando a sus familiares, a sus allegados, a los meros afectados. Nosotros hasta hoy en día, más casi 72 horas de la tragedia, no estamos viendo nada de España, de Francia, sí, que se lleva la mejor. ¿Cuáles son las empresas eólicas que están aquí? Aquí está Demes. ¿Cuál?
DEMEX. DEMEX, DEMEX. Desarrollo Eólicos Mexicanos, DEMEX. Ahí al lado de la escuela ya tiene su oficina. Ajá. Su oficina está bien cuidada, ¿sí? Sus aparatos están bien vigilados, vía terrestre y vía aérea. Pero el pueblo... ¿Qué otra empresa es de está, de está DEMEX, está este, EDF, Eólica de Francia, está Eólica Unión, ¿sí? Todas esas empresas que vienen a prometer progreso, que vienen a prometer desarrollo para Unión Hidalgo, hasta el momento no hay solidaridad de esas empresas, brillan por sus ausencias aquí, aquí en Unión Hidalgo, no hay nada. Tienen, brillan por su ausencia. Y recordar también que en Baja California, con la complacencia del gobierno del estado que encabeza el gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid, pues las mineras en Baja California como en el sur hacen de las suyas. Hay un impuesto que no dan a conocer el gobierno del estado, ni en qué lo gastan, ni cuánto asciende el ingreso, pero sí, sí lo que sí le ponen en charola de plata, de oro, todo el recurso natural que tiene nuestro país, y ahí es donde vemos este tipo de acciones como el reclamo de este residente de Unión Hidalgo en Oaxaca. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió la semana pasada con relación a este fiscal carnal que fue llevado y traído en el Senado y en la Cámara de Diputados, que al grado tal que no se permitía que Carlos Ramírez Marín tomara la presidencia de la Cámara de Diputados porque se toparon con pared? Así lo dice el diputado Jorge Álvarez Maínez. Vamos a escuchar. Hasta por 5 minutos. Buenas tardes a todas, a todos. Le tenemos un mensaje al PRI y al régimen corrupto que gobierna este país. Aquí se van a topar con pared. Aquí no van a hacer lo que fueron a hacer al Senado de la República. Aquí sí hay frente. Aquí no hay legisladores corderos que se vendan por unas monedas y unas migajas del régimen. Aquí vamos a actuar con dignidad. No vamos a permitir que haya un fiscal carnal del presidente de la República, del líder de la red de corrupción e impunidad más grande que haya tenido este país y que más ha saqueado en la historia de México a la República. No vamos a permitir que Enrique Peña Nieto ponga un fiscal por los próximos 9 años, porque de eso se trata. Tan de eso se trata que le decimos públicamente al PRI y al gobierno federal: si ustedes retiran la propuesta del fiscal carnal, si ustedes retiran el pase automático, se destraba el asunto en la Cámara de Diputados. Es eso lo que está en juego. Es un único tema. Miren, miren, la Procuración y la Administración de Justicia en este país no pueden seguir sometidas a las reglas de la política electoral, a las reglas de los intereses de grupo, de los intereses partidistas. Aquí viene el PRI a hablar de corrupción. No tienen vergüenza. Quiero felicitar desde esta tribuna a las periodistas y a los periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y de Animal Político, que acaban de exhibir a la red de corrupción e impunidad que se apoderó del gobierno federal, con 128 empresas fantasmas, con 11 dependencias. Dicen que está Duarte en la cárcel, pero falta Emilio Lozoya, faltan Rosario Robles y faltan todos los delincuentes que se han apoderado de las instituciones de este país. Y por eso, porque faltan esos en la cárcel, no va a haber fiscal carnal. No le vamos a permitir al PRI que nos herede un fiscal para los próximos 9 años. Aunque traigan prisa de Ferrari en el PRI, no se los vamos a permitir. Esta Cámara de Diputados tiene que darle dignidad a su historia. Lo que ganamos en el 97 en este país, que fue un respeto a la pluralidad, que fue un respeto a la autonomía de las fuerzas políticas, no se lo vamos a ceder hoy al PRI. Si en el 97
se abrieron las puertas para cambiar el régimen, hoy vamos a terminar la tarea y le decimos al PRI, no van a pasar, no va a haber fiscal carnal. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tienen ustedes, y antes de irnos al corte, ¿cuál sería su reacción, le pregunto, si por ejemplo yo que estoy aquí dándole las notas, sentado en esta cómoda silla, sobre esta mesa, los documentos y el teléfono, y que viniera Julio y que destruyera la mesa, que destruyera la silla, pues yo me voy a enojar, me voy a molestar. Pero si imagina usted un reclamo de una guacamaya con su dueño que le destruye su jaula, vamos a ver esta breve nota y de ahí nos vamos al corte ligado, por favor. That's what it needs. Another one. These kids shouldn't even be in production, right? We've made this cage. We've made this cage good enough. Exactly. We can throw it exactly where it belongs, right, Pebble? Telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país, tenías menos opciones, pagabas mucho y te ofrecían poco. Pero México dio un gran paso con la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, que creó al IFT y transformó las reglas del sector para tu beneficio. A 4 años de la reforma, tenemos tarifas más bajas y mejores servicios. Se ha duplicado el número de mexicanos que tiene internet en su teléfono. Infórmate, ingresa a www.ift.org.mx, Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Sabías que eres parte de la cultura de la competencia? Cuando tú compites con otro, buscas la forma de innovar y mejoras tu producto para ofrecer algo más atractivo. Esto es bueno para ti, para tu producto y para tus clientes. Por eso, la COFESE trabaja para que las empresas compitan intensamente y tanto tú como todos disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Un México mejor es competencia de todos. Que si como quiero Ensenada, quiero una Ensenada mejor. Con retos sí, pero también con oportunidades. Quiero una Ensenada segura, una Ensenada participativa. Una Ensenada que mire hacia mejores horizontes, en donde el bienestar no solo sea para unos cuantos. Quiero una Ensenada de contribución, de corresponsabilidad y de metas en común. Quiero una Ensenada visionaria, próspera y comprometida. Quiero una Ensenada que trabaje en equipo. Así quiero Ensenada. ¿Y tú? ¿Cómo quieres Ensenada? Bueno, regresamos después del corte. Lo que le voy a presentar enseguida es algo que aconteció este fin de semana, donde los protagonistas son el director de comunicación social del gobierno del estado de Baja California, licenciado Raúl Reynoso Nuño, y un conductor de televisión del canal 66 que se encuentra en Mexicali, de nombre periodista Heriberto Nonzagaray, conocido como el Sopas, donde le pide un millonario chayote, se le llama así cuando por ejemplo le dan dinero para que hablen bien o mal de un gobierno o tratan este tipo de acciones, más allá de lo estrictamente ético de comprar publicidad o pasar publicidad de los gobiernos. No, aquí
yo se los pongo a su consideración. Usted tiene la mejor evaluación de lo que le voy a presentar enseguida. Es un audio que seguramente a lo que se escucha es en un restaurante, y están negociando 1,400,000 pesos para que dejen de golpear al gobernador, y también le pide el director de comunicación social, Raúl Reynoso Nuño, que en lugar de golpearlo a él, más allá de la comunicación o de la publicidad, le pide que empiecen a golpear a ese señor de la, pues, la cuestión de Constellation Brands y Rogelio Campos, y esto ahí se deslinda él, y él dice pues que le paguen en dos partes, 700,000 pesos en efectivo y 700,000 pesos en factura. Este audio pues dio ya un resultado con relación al trabajo de esta persona, el mejor conocido como el Sopas, porque ya no labora a partir de hoy ahí, y aquí le quiero traer el audio tal cual para que enseguida, después de que se da a conocer a través de las redes sociales y algunos medios, este audio donde pide un millonario dinero para dejar de hablar mal del gobernador, pues viene la respuesta del periodista dirigida exclusivamente a quien lo grabó, pero por lo pronto escuchamos aquí, ponga atención de lo que aquí va a escuchar o de lo que también está escrito ahí. Adelante, vamos para allá. Tú dime la propuesta, en la forma como todo quieres hacer la forma. Por eso te digo, yo no sé, mi propuesta es muy concreta. Yo necesito, para que nos sentemos a transitar, primero así como son, necesito que a mí me, y se lo puedes preguntar al gobierno, me daba 30 o me ofrecía 30 por mes. Sí, que me reponga lo que perdí y a raíz de eso nos sentamos a platicar. ¿Cuánto perdiste? ¿Ya te das la cuenta, no? Pues échale 30 más 5, 35. Y no es ni tanto, porque sabes que como se mueve la gana, no es ni tanto, 1,400,000, lo que dejé de percibir durante un 5 no me dio. Y nunca buscó afuera. Entonces, a raíz de que me responda lo mío, nos sentamos a platicar. Y como te dije, soy tan de buena voluntad y de que respeto a cuadro, que necesitaremos hacer un ejercicio para el líder totalmente a ver cuadro. Y ahí sí, con respeto. Te voy a hablar como te tengo que hablar, porque incluso para ver la posibilidad de si se te puede salvar, ¿verdad? Y yo soy de la idea, si nos sentamos a hablar, que hay que trazar un plan. No, o sea, porque te digo, si llegamos a acuerdo con respeto, ¿no? Te ayudo. No me pidas que me tire, porque te lo dije desde el principio, porque ni a ti te conviene ni a ti te conviene. Se tendrá que ir arreglando paulatinamente, no se puede arreglar de un paso. Y un poco distraigo las baterías con lo que te decía. Está a la izquierda, está Morena, Bolivia, hay una punta alrededor de Nuevo Torero. O sea, tengo un panorama distraído para soltar un poco. Pero con inteligencia, ¿eh? Yo, como te digo, no a lo que tú sabes que le entiendo. Y le entiendo también a la comunicación. Y le entiendo bien, porque aparte soy actor. Y obviamente, si trabajamos en acuerdo tú y yo, también entiendo que es loco. Y entonces me digas tú, como amigo, sabes que fulano hijo de su puta madre se está pasando de verga, no le está ayudando al gobernador, pégale a la verga, nos fortalecemos porque finalmente también, ¿sí me explico? Nos volvemos un área crítica, pero nos volvemos un área crítica de aquí que le quiero estar porque está estorbando para un pinche proyecto de la de imagen. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces me das fortaleza a mí, tú dices, acabamos. Sigue igual de crítico, pero vamos por la cabeza de alguien. Yo soy un hombre duro, no, tú ya me conoces, ¿no? Estoy accediendo y vamos buscando un acuerdo de cómo poder transitar para limpiarte, que está difícil, no es fácil lograrlo. Y lo otro es, él también, yo se lo voy a pedir, como me dijiste tú, si transitamos, como chingados cabrones, o sea, para empezar a querer señales, pues, para poder ver un chavo en la casa. O hacemos este ejercicio que te estoy diciendo. En el hay dos cabrones que vamos por ahí. Desde antes, con un buen plan. No, si te digo que Rigoberto Campos... ¿Quién? Rigoberto Campos. Rigoberto Campos. Si te digo que Rigoberto Campos... No, porque no es enemigo del PAN. No, porque tampoco igual. No, yo buscaré alejarme lo mejor o retirar el rollo
están dormidos, ¿sabes qué? Me están diciendo, pues que no, que se convirtió en un foro tuyo y yo no quiero que se convierta en un foro tuyo. Ya miraré yo cómo se me veía muy evidente. Y esas son las cosas que quiero cuidar. Si yo lo empiezo a marear, se me ve muy evidente. Yo creo que los propios hay formas de cómo buscar. A eso me refiero. No lo podemos volver burdo. Si lo vuelves burdo, valió mal. Si yo saco millones, obviamente ese dinero tiene que salir con cultura y todo como debe ser. Yo no sé. No, o cuando menos la mitad, todo facturado no se puede, ¿no? Porque también a mí no me sirve. ¿Verdad? Porque yo lo usaría para pagar el programa y se va a dar cuenta de usarlo. Cuando se lleva la mitad sin factura, se puede. Así con la franqueza con la que estamos hablando, que hay una cantidad de eso, no puede salir así. No, bueno, pero yo te estoy diciendo, dividieron dos. Y claro que puedes, claro que puedes. Ellos tienen la forma. Si supieran lo que no tienen la forma, no la tienen. Porque ya hicieron una vez un intento. No quiero hablar más. La tienen. No puedo más de los 1.400 facturado. Ya te dije, divídelo por lo menos en eso. Si pudiéramos 7 facturas y déjame 7 por lo menos para maniobrar, ¿no? Y ve cómo lo estuve. No te entiendo, padre. No te entiendo esta parte. Que me des la mitad en efectivo y la otra mitad factura, ¿no? Y lo otro tendrá que ser paulatino. ¿Estás de acuerdo? Para no tener dificultades contigo. Tendrá que ser paulatino y buscar primero los inspectores, como te digo, con el pendejo de Blasquez y con el otro cabrón. Hablar un poco también de la izquierda, ver el movimiento agua, ¿sí? Porque se puede ir de las manos y lo que menos nos conviene es violentar el Estado. Eso yo no quiero. Ahí lo escucharon todo lo que se estuvieron hablando entre ellos. El director de comunicación social, le voy a comentar que él estuvo en la primera ocasión con el exgobernador, ahora senador, Ernesto Rufo Appel. Estoy poniendo referencia, nada más, no estoy hablando de Rufo Appel, estoy poniendo como referencia, como director. Entonces, ¿qué sucede? ¿Recuerdan ustedes el escándalo del espionaje telefónico y que estaban siguiendo a varios periodistas, entre ellas Carmen Aristegui, varios activistas, varias personas, y que se compró un equipo de espionaje llamado Pegasus, y quien el responsable, uno de los responsables directos, aparte de la Secretaría de Gobernación, y que se iba a investigar la PGR, bla, 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 pues resulta que es el exgobernador de Puebla, panista, Rafael Moreno Valle, donde trabajó el señor Raúl Reynoso Nuño. Viene a Baja California y más allá de ofrecer publicidad o hablar de publicidad a través de los spots que aquí en ocasiones les paso de las diferentes, ya sea el Congreso, del CESPE, de diferentes o del propio ayuntamiento, aquí la diferencia es el hecho de que tengan o adquieran publicidad, el cual está permitido por la ley, más no estar calladito uno como medio o estar de tapete. Aquí he sido muy claro, aquí le hemos hecho señalamientos o hemos presentado notas tanto para el gobierno del estado, tanto para el gobierno municipal, tanto para el gobierno federal. Y esta cosa de la publicidad, que en ocasiones cuando vamos a un corte al inicio o a medio programa, es precisamente esa es la parte. Pero no por ello uno como medio, Lánzate o en PCN, tenemos que otorgar silencio, ser mudos, ciegos y sordos en diferentes hechos de corrupción o mal trabajo de los servidores públicos, como aquí lo hemos dicho. Se lo dije así de frente a Marco Antonio Novelo, presidente municipal, que era importante tener la publicidad, pero no para ser, pues ahora sí, palero, aplaudidor de la administración pública municipal. No lo he sido, he señalado los errores o lo que me ha tocado ver con pruebas, por supuesto, de la administración pública municipal. También he dicho diferentes acciones o diferentes señalamientos o denuncias de la sociedad
a través de este programa del gobierno del estado, también lo hemos dicho. Y eso se los agradezco a los dos, me refiero al gobernador, me refiero al propio alcalde, el que jamás me han pedido no digas o quédate callado o ahí te va una lana para que no hables mal. No, ahí esa madurez de ejercer el poder o estar al frente de una representación popular como es un presidente municipal o un gobernador, no he recibido jamás un no digas esto o te encargamos que no digas o comentes esto, jamás. Y se los he dicho de frente y lo he cuestionado, ¿eh? Aquí les he presentado diferentes temas o preguntas que le hago cuando está aquí presente el gobernador o al propio alcalde Novelo en las dos o tres ocasiones que he estado aquí sentado. Y esto habla precisamente de eso. Estrictamente, nada más pasar lo que es la publicidad institucional, más no quedarme callado o hacer como que no sé nada y de lo que está aconteciendo en una administración estatal o municipal. ¿Qué le dijo el periodista como respuesta? Vámonos con el Sopas. Buenas noches. Ante el dolo y la mala fe del director de comunicación social del gobierno del estado, el día de hoy sube a las redes sociales una información donde amenaza con hacer pública una grabación que tuvimos en una conversación, se suponía de manera privada, un servidor y Raúl Reynoso, acostumbrado a hacer su función de espionaje como lo hacía en el estado de Puebla, porque hoy está siendo investigado, según data, la revista Proceso, la revista Milenio y algunos medios nacionales e internacionales. Está en proceso una investigación porque el gobierno de Moreno Valle, para el que trabajaba Raúl Reynoso Nuño, levantaba, secuestraba y desaparecía a quienes les eran incómodos para su administración. Subo este video y hago responsable al señor Raúl Reynoso Nuño de utilizar estas prácticas, y lo hago responsable si algo le pasa a un servidor, a mi equipo de trabajo, a mis colaboradores y a mi familia. No, Raúl Reynoso Nuño, no te equivoques. Baja California no es Puebla. Baja California estamos acostumbrados a hablar de frente y hacer las cosas como son. Te quiero aclarar, no son 1,400,000 pesos como tú dices. Ya lo dije en el programa de televisión que conduzco todos los días de 7 a 8 de la mañana y te lo reitero hoy. Tú lo que querías es que hablara bien de tu gobierno. No querías comprar publicidad. Efectivamente, 30,000 pesos, porque yo no escondo las cosas, es lo que se le da, no a este medio, se les da eso y mucho más a otros medios por difundir bondades del gobierno. Yo no me voy a prestar para difundir algo que no sea verdad. Y ustedes están acostumbrados a comprar conciencia y a comprar editoriales para hablar bien del gobierno. No lo puedo hacer, Raúl, porque mi público me lo va a reclamar toda la vida. Quiero que te quede claro, el compromiso no es con el gobierno del estado, ni con el gobierno federal, ni con el gobierno municipal. Mi compromiso es con la gente. No he recibido un solo cinco de esta administración, un solo centavo, y podrás decir, como lo hiciste en Puebla, o desprestigiarme, o tratar de buscar desaparecerme, o desaparecer a mis colaboradores, como te insisto, ya está siendo investigado a nivel nacional y lo data la revista Proceso, la revista Milenio. No lo voy a permitir, ni lo van a permitir los bajacalifornianos, y menos la gente que me sigue en el programa, porque tú eres político, yo no soy político, yo soy un hombre que siempre dice la verdad. Bien, amigos, al periodista de Canal 66 en su programa El Sopas, a partir de hoy, su programa lo transmitía de 6 a 8 de la mañana. Esto el día de ayer sale en un video que subió a las redes sociales el dueño de la empresa de Canal 66, licenciado Cavada, y se deslinda del Sopas. ¿Qué dice al respecto? Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal?
Con relación al incidente en que se vio involucrado Heriberto Norzagaray del programa Sopas, esta empresa expresa lo siguiente: lamentamos lo sucedido y deseamos que el licenciado Norzagaray pronto pueda aclarar su situación y resolver sus diferencias. Cabe señalar que el suceso fue un caso aislado, a raíz de un conflicto entre particulares, una situación totalmente ajena a esta empresa y contraria a nuestros valores, por lo que totalmente la desaprobamos y nos deslindamos de cualquier responsabilidad. Consideramos oportuno reiterar que el lineamiento principal de esta casa, motivo de lucha y resultado de tantas batallas, ha sido siempre el informar los hechos con toda transparencia y plena objetividad. Podemos decir con orgullo que en este camino nos mantendremos. Rechazamos categóricamente cualquier intento de desinformar a la opinión pública que responda a intereses pocos claros o ajenos al interés común. Desde hace más de 20 años, el único compromiso que tiene esta empresa, y así seguirá siendo, es con la comunidad Cachanilla y con todos y cada uno de los habitantes de nuestra región. Seguiremos actuando con todo compromiso y transparencia. Muchas gracias. Ahí lo tienen. ¿Observaron bien? Las manos atrás, enseñar, pues, el lenguaje corporal estuvo hablando, y al final cerró con presentar o exhibir los brazos y la mano. Y esto es lo que me llama la atención, también el lenguaje corporal del periodista sentado, en la manera en que está sentado, en que está hablando, tratando de justificar y tratando de salvar lo insalvable. Tenemos en la línea telefónica a Omar González. Adelante, Omar, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, adelante con tu comentario. Mira, hay una frase que dice, no justifiques lo injustificable, o sea, como una funcionaria, una candidata del PAN, que le ofrecieron 500,000 pesos, y no vamos a mencionar el partido porque le dice que uno nada más está para echarle a los izquierdosos, pero la cosa no es de que te hayan filmado, te hayan grabado, te hayan expuesto. Lo que pasa, pues andas vendiendo tus servicios y no te los compraron, o no, o sea, es el ¿cómo dicen? ¿Para qué te vas a juzgar? El señor es el sombrerito, como tú dices, el lenguaje corporal, agachado, sentado, inclinado hacia enfrente. Pues el tipo está en una posición de preocupación y de poca credibilidad. Correcto. O sea, no puedes justificar lo que... Oye, si ya te cacharon, o sea, ya mejor quédate callado, renuncia y no haga ruido. Lo único que hacen es, ay, pues qué tonto, ¿no? O sea, si ibas a venderte, ahora sí que le ibas a poner precio a tu amor, pues lo hiciste a lo coche, ¿no? Hasta por eso hay que tener gracia. Gracias, Omar, gracias. Oye, por tu comentario, dime. Ya para terminar, no es el caso, es como si a un hombre que engaña a su esposa lo graban. ¿Cuál es lo grave? Que engañes a tu mujer o que te grabaron. Por supuesto, pues, ahí está muy claro, así pues, es. Pues que el que engaña eso y que no tienes una calidad. Es como decir integridad o ética, ¿no? Sí, o sea, eso no es que te grabaron, o sea, es que haces algo malo, como los candidatos que reciben dinero a nombre de... Mira, la frase que yo puse hoy, más bien la puse ayer, y siempre los fines de semana trato de que en las redes sociales, tanto en Lánzate o en Jorge Díaz Montes, puse esta frase: ¿cuánto dura la mentira de una administración? Y empecé a recibir varias opiniones. Una de ellas, de un reconocido periodista de un periódico, me puse: ¿hasta cuánto dura? Hasta que te dejan de pagar publicidad. Y yo le respondo: aún sigue siendo mentira con y sin publicidad. ¿Estás de acuerdo? O sea, no deja de ser mentira. O sea, te paguen o no te paguen publicidad, no deja de ser mentira una administración. Entonces, fíjate, algo similar lo que se está viviendo ahí. Sí, como el otro día te dijo, te mandó así el tarado ¿no? El que te borró los mensajes, que dijo que no hablas bonito hoy porque no te quería dar dinero para el chayote, ¿no? Claro, claro, o sea, así es. Y luego se fueron a quejar ahí en PCN de que tú eras el conductor de Lánzate, que le tenías tirria al
al regidor y pues así como no, que ya, pues simplemente ya presento comadre, los ¿no? hechos, los presento de una manera y llama la atención esa parte, pero bueno, así oye, eso pero, es lo que tenemos como servidores públicos. Exactamente, pero oye, pues si eres tan hombre, pues da la cara, ¿no? Y llega a la casa, oye, a mí no me vas, si fueras otra clase de hombre. No he escuchado que suene el teléfono, no he escuchado que suene el teléfono en el estudio, ni siquiera por un mensaje de ningún tipo, y todavía está en ese silencio por parte del que estamos mencionando. Muchas gracias, Omar. Oye, ya para irme, es el problema de los niños bien, que son bonitos para la foto, pero no para ir a reclamar. Cuando ahora sí como hombre tal vez no hay argumentos pública, ¿no? Sí, no se tienen los argumentos, ¿no? Sí, donde se tienen los pantalones. Claro. Que tengas buen día, digo. Gracias, buena tarde. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Las siguientes fotos de lo que voy a decir a continuación es delicado. ¿Y por qué es delicado? Porque le costó la vida a una joven de seguridad privada y es esta la empresa Santo Tomás. Te voy a pedir que cambie las fotos hasta que termine de hacer mi comentario, regresas conmigo, Alfredo, por favor. Y Santo Tomás, fíjese nada más, la empresa Bodegas de Santo Tomás, ubicada en Ensenada, Baja California, México, al parecer oculta a los probables responsables de la muerte de la joven guardia de seguridad privada, donde la Procuraduría General de Justicia del Estado, zona Ensenada, señaló a esta muerte como un homicidio por culpa. A continuación, los probables responsables y factores que originaron la muerte de la joven. Dicho esto por un experto, aquí no lo estoy inventando yo, tengo la información muy sólida de lo que aquí le estoy comentando. Asumo la responsabilidad de lo que aquí estoy diciendo. En semanas previa al evento organizado por la empresa denominado La Verbena de Bodega de Santo Tomás, realizado un fin de semana, un sábado, al almacén, a ese almacén, estamos viendo las cuarteaduras ahí. Si vemos todo el almacén en la foto, ahí están las cuarteaduras, Alfredo, gracias. Al almacén se le cambió el piso por completo. Ahorita vamos a ver qué almacén, ahorita vemos la fachada principal, Alfredo. Ese almacén se le cambió el piso por completo utilizando maquinaria pesada retroexcavadora con martillo de impacto, donde cada impacto alcanza hasta 4 toneladas y además medios mecánicos, generando una vibración en todos los muros perimetrales, así como las construcciones vecinas. Por consecuencia de los impactos, afectaron todo el almacén. Ahora sí nos vamos a donde están las cuarteaduras, Alfredo, por favor. Si nos vamos a donde está, ahí. Las juntas de bloc, ladrillo, concreto o láminas, debido a la vibración que generaron los impactos por la maquinaria utilizada, la reposición de dichos pisos se realizó sin ningún estudio y peritaje previo. Además, sin contar con permiso de demolición que otorga la Dependencia de Control Urbano Municipal. La pregunta, tenemos otra foto por ahí, Alfredo, si la podemos pasar, por favor. Esa, ahí vean nada más toda la estructura, cómo está peligrando. La autoridad ya tendrá los nombres de los responsables. Yo tengo los probables nombres de responsables de esto que estoy aquí exponiendo públicamente, tocante al hecho de, ahí estamos viendo la pared, estamos viendo, esa toma es muy importante. Y Control Urbano Municipal, dependencia corrupta, las autoridades ya tendrán los nombres de los responsables. El almacén representa un alto riesgo que se colapse en cualquier momento y no ha pasado nada, nada. Protección Civil, ¿a quién realmente está protegiendo Protección Civil Municipal? Esto es el comentario que tengo con relación a este hecho. Los nombres se los voy a proporcionar porque sí es algo muy delicado, en donde esto no me corresponde a mí, es a la autoridad competente, pero sí hay responsables, son 3 personas, imagínese usted, no estoy diciendo el nombre, pero que hayan contratado a un técnico que ni ingeniero ni arquitecto es, y que además hicieron todo esto sin que nadie supiera. Entonces, digo, está ahorita en riesgo ese edificio, está con peligro ese edificio, y si nos vamos a la siguiente foto, ¿quiere usted participar? ¿Quién habla? A ver, permítame. Tenemos al Pituco en la línea antes de irnos al corte. Adelante, Pituco, por favor. Sí, mira Jorge, el comentario sobre el Sopas. Sí. No sé si te acuerdas que una reportera del Canal 66 sí. agarró en la calle a Kiko Vega. Por supuesto. Ah, bueno. Después de esa agarrona, ya no hubo más, Jorge, ya no hubo más. El canal se vendió. El canal se vendió definitivamente, y creo yo que en este caso
no le gustó al dueño del canal que anduviera el Sopas haciendo sus tranzas por fuera, abajo del agua, y no mocharse con el canal. Claro. ¿Sí? Pero el canal, Jorge, dejó de ser lo que era el 66, ¿eh? Ya no es lo mismo. Yo lo conocí todavía cuando era un canal de verdaderamente crítico, verdaderamente que decía la verdad. Pero ahorita en la actualidad, lo que es al Grupo Gestor Águilas, lo que es a Rigoberto Campos, lo que es a Mexicali Resiste, y todas las asociaciones que andan luchando por el agua en Mexicali y contra la cervecera, cero a la izquierda para el Canal 66, Jorge, ¿sí? Entonces, lamentable eso que dices, ¿eh? Porque supone que a través de un medio televisivo que tiene de alguna manera penetración en ese municipio, pues se preste para eso. Y digo, no me extraña, porque aquí en Ensenada también sabemos que los medios impresos están al servicio del poder del Estado mexicano. Sí, no, yo sí admiro mucho a los periodistas de PSN, que yo no he visto hasta ahorita un chayoteo por ahí. Yo los felicito y los admiro. Ojalá, Jorge, y así sigamos, Jorge, con la frente en alto, Jorge. Claro. Es lo más importante, la dignidad, Jorge. Y tú eres congruente con lo que dices y con lo que informas y con lo que haces, y así sigue, Jorge. Te felicito. Hay que seguir con la frente. Yo siempre lo he dicho, Jorge, voy a morir pobre, porque he tenido mis oportunidades también, Jorge. Las he tenido dentro de la grilla. Pero, Jorge, voy a morir pobre, pero con la frente en alto. Se lo debemos a nuestros padres, se lo debemos a nuestros valores, a nuestra formación profesional. Tú, en tu cuestión de magisterial, yo en mi formación militar también, eso es parte de, que también, lógicamente entendemos que en todas partes pues se revienta el hilo más delgado, en diferentes, la tentación, la ambición de tener dinero, todo eso está latente todos los días. Pero tú lo dices muy bien, Pituco, mi respeto para ti es ser congruente y tener ética. Así es. Gracias por tu comentario. No, un abrazo fraterno, Jorge. Gracias. Ahí lo tienen, importante el comentario con relación a lo que se vive en el estado de Baja California, tocante a la información, en la muy atinada expresión de Pituco, maestro. Bueno, Francisco La Chica, él es reportero de Síntesis TV. Le mando un saludo a Lucía Garayzar, quien es la directora de Síntesis TV. Y se toma esta foto y me llamó la atención La Chica. Ahí le voy a pedir crestomatía, cortesía de, por favor, para darle el crédito a nuestro amigo Francisco La Chica de Síntesis TV. Vea lo que tenemos al fondo. Voy a hacer el comentario y nos vamos al corte. Lo que tenemos al fondo, donde están las palmeras, es el CONALEP. ¿Qué es lo que tenemos al frente, a espaldas de Francisco La Chica? Pues una noche de farra, una noche de un viernes, un sábado o un domingo en la playa del CONALEP, donde ahí está una escuela de bachillerato, de donde se estudia el bachillerato, y con carreras técnicas, tengo entendido. Y vea ahí nada más la conducta. ¿Quién tiene más la culpa? ¿El que va a ingerir bebidas embriagantes? Luego después suceden los accidentes automovilísticos en la juventud, la autoridad, o sea, ahí está bien claro. Y no es que Francisco La Chica sea amarillista, simplemente hay que asumir la responsabilidad que nos corresponde a todos los que tenemos alguna culpa en esta fotografía. Aquí como medio se la traigo para que haga usted conciencia, le diga a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, que cuando acudan a este tipo de lugares, a lo menos demuestren la educación con llevarse la basura, o tal vez lo que ocupa es que haya más botes para depositar la basura. Vámonos al corte y regresamos. Nos vamos al corte.